Testigo Directo. Historias diferentes. Mis uñas no miden más de un centímetro y las tomo como referencia porque enseguida conocerán a la mujer con las uñas más largas de Colombia, a tal punto que ella puede entrar a los Guinness Record. 20 centímetros de uñas le imposibilitan a Margarita Marulanda hacer actividades del hogar, hasta quitarse la ropa y muchas cosas más. Eso sí, se gasta bastante platica fortaleciéndolas. Y su esposo las usa como obras de arte. A sus 65 años de edad, Margarita Marulanda de Gómez sueña en convertirse en la mujer con las uñas más largas de Colombia y del mundo. A esta habitante del municipio de La Estrella, Antioquia, la conocen porque sus uñas sobrepasan los 20 centímetros y semana a semana, mes a mes, crecen más. Y no me las corto hace 7 años, ya cumplido. Para mí es lo mejor de mi vida. Con sus uñas comenzó hace 7 años, cuando su mamá falleció. Entonces decidió iniciar el sueño que tenía desde hace mucho tiempo, pero que su mamá no compartía. Y yo dije, si a mí me crecen tanto, ¿por qué no las voy a dejar crecer yo también? Las uñas largas se han convertido en su principal orgullo. Sin embargo, Margarita es víctima de constantes críticas por parte de algunos vecinos o de personas en la calle. Me ven, me salivan, me miran con fastidio. Me dice, yo, ¿qué tiene con mis uñas? Yo, que son muy feas, cochinas. Oh. Contrario, sus nietos le acolitan todo. El nieto está maquilló estas dos. Primero, las uñas son muy bonitas. Las uñas ya siempre las mantiene muy organizadas, muy coloridas. Paradójicamente, gracias a sus uñas largas, conoció a quien luego se convertiría en su esposo, el artista peruano Francisco Gómez. Dijo, quiero ir a coger esas uñas, a besarlas, y él es encantado con ellas. Es tremendas, porque yo realmente pasaba un momento muy difícil emocionalmente por la separación que tuve. Y de ahí, de en esas circunstancias, es que la conozco a Margarita y congeniamos mucho en muchas cosas, como sobre los gustos de las uñas y todo eso. Más se tardó en encontrarla, que fueron 3 meses, a que él viajara desde Perú a Antioquia. La travesía la hizo en bus, en lo que duró 10 días. Cuando yo llegué a la puerta de Margarita, ella me recibió muy bien. Y la primera cosa que yo le dije, quiero un lugar donde conversar, sobre un parque, algo. Y me trajo justo a esta zona, en la que hay un árbol cortado, lo han talado, que me dio mucha pena, porque ese árbol fue como un símbolo de amor hacia ella, ¿no? Y Panchito le ayuda en todas las labores del hogar a Margarita debido a las dificultades, pues las uñas se lo impiden. Incluso prefirió comprar zapatos que no fueran de amarrar. Mi esposo me ayuda a bañar, me ayuda a subir el lujín, yo casi no me pongo el lujín, y todo, me coloca el brasier, todo, ¿para qué? Si es la verdad. Si voy a lavar un plato o algo así, es con un cepillito que tengo allá largo, ¿cierto? Cuando me voy a montar a un bus, yo digo, Jesús, María y José. La principal labor y la más importante para toda la familia es el cuidado y la pintada de las uñas. Puede ser iconos incaicos. Margarita antes se demoraba hasta 4 días para pintárselas. Hoy, con la ayuda de Francisco, se demora 2 días. Como si se tratara de un lienzo, él aprovecha para plasmar en sus uñas diferentes figuras. Le hago, no, flores, todo, qué sé yo, no, lo que es flor y fauna, y todo eso. Este da para 4 gitanas. Sale más honorable comprar. En una sola pintada se pueden gastar hasta 200 mil pesos. Pues les toca invertir en algodón, removedor y los esmaltes. Incluso dependiendo de la marca del producto, a veces el costo aumenta. Estos colorcitos así no me gustan. Los claritos no me gustan para nada. Los programas encendidos. Sí. Pero Francisco no solo pinta las uñas de Margarita, convirtió su casa en un museo de obras artísticas plasmadas en las paredes. Hasta en la habitación donde duermen, Francisco le dio el gusto a la mujer con quien hoy comparte su vida.
pero el tema es de la familia Marulanda. Es tanto el amor por Margarita que incluso le hizo una escultura de cemento en alto relieve, ubicada en el pasillo de acceso a la vivienda. Lo creó en homenaje a ella y sus uñas. Sí, sobresale, mueva. Aunque para Margarita el mejor homenaje que le pueden hacer a sus uñas es que algún día le digan que logró el récord mundial de la persona con las uñas más largas. ¡Qué uñas! Más de 7 años sin cortárselas. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hace para cepillarse los dientes, maquillarse o muchas cosas más? Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter, Instagram, @Testigo Directo, utilizando el hashtag numeral uñas. Y si está la primera vez que usted nos encuentra en internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Ahí tenemos más de 1.900 reportajes de los últimos 9 años y medio. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. Testigo Directo. Historias diferentes.